Estamos en un nuevo episodio de RutaCervecera.com. Estamos en una planta cervecera y estamos acompañando a Knockouts Brewery a hacer su Session Black IPA. Y actualmente estamos esperando que el cocedor llegue a su temperatura, que son los 100 grados, y que empiece a cocerse la cerveza. Aquí podemos ver que estamos en 94 grados. 94,9. Estos 300 litros que hay actualmente acá de mosto, y luego que empieza a hervir el mosto, se le echa el lúpulo en diferentes cantidades y diferentes intervalos de tiempo. Este es el lúpulo que se le va a echar, que es un el dorado. Es el lúpulo del dorado. Single hop. O sea, Claro, esta cerveza va a ser un single hop de el dorado. Podemos pasar aquí a ver, permiso. Aquí está la. Esta va a ser la primera cantidad de lúpulo que se le va a echar. 100 gramos, eso, 100 gramos de lúpulo. Y luego, no sé, son como 3 o 4 veces más que se le echa lúpulo. Bueno, aquí podemos ver, hay dos fermentadores de 300 litros y hay dos fermentadores de 500 litros. Entonces, en uno de estos fermentadores de 300 litros es que se va a echar la cerveza que se está a punto de empezar a cocinar. Y acá tenemos el macerador, donde se estuvo macerando el mosto. Vamos a ver si podemos subir aquí para ver ya el grano que ya fue macerado. Ahí hay una mezcla de malta cebada Múnich y extra black para el color, ¿cierto? De Swan. Ambos son de Swan, así que eso ya, bueno, esto ya no se utiliza, esto se bota generalmente, o hay, bueno, algunos hacen algo más con esto. A ver, vamos a ir a ver aquí ya estamos a 96 grados, el mosto, a punto de empezar a hervir.